Desde el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, llega la voz de John Salas, un habitante de ese territorio que clama por la defensa del agua, por la defensa de la ciénaga de Pajaral. Haciendo la siguiente denuncia, por mano de tercero, el cual hizo unos trabajos con maquinaria pesada a orilla del río Cimitarra. Debido a este trabajo, se hicieron dos cráteres o caños afectando a la ciénaga de Pajaral, el cual está perdida hoy en día en un 80%. Anteriormente esta ciénaga contaba con 9.300 metros de espejo de agua. Debido a estos cráteres, hoy en día está perdida, repito, en un 80%. Taponamientos arbitrarios han hecho que esta ciénaga se seque, dejando a los pescadores del lugar sin su sustento. Quedando sin subsistencia alimentaria más de 200 familias de pescadores artesanales del municipio de Cantagallo y sus veredas. Exigimos a la Corporación del Sur de Bolívar a que cumpla la exigencia que le hizo el juez o la orden que le dio el juez de Cartagena, el cual es realizar unos estudios para adelantar la recuperación de alguna parte de nuestra ciénaga Pajaral. El llamado desde el corazón del Magdalena Medio, desde la zona rural de Cantagallo, va dirigido por Joan Salas a todas las autoridades a salvar la ciénaga de Pajaral.